disputa en la pista urbana de Nürburgring, muy cerca de la ciudad de Nuremberg, en presencia de 75.000 espectadores. Mercedes y Opel se reparten los 6 primeros puestos de una parrilla que se rompe por la fiereza de Winkelhock. El piloto del Astra naranja explota hasta el último de los 450 caballos mecánicos alojados bajo el capó delantero de su coche para alejarse de un verdadero batallón de CLK. Los Mercedes dominan esta serie hasta el momento actual. Cambio de panorama, pedal de freno a fondo, discos de carbono al rojo vivo y Tiemann se impone en el tramo más difícil del circuito. Observen ahora el duelo entre el Opel naranja y el Mercedes negro pilotado por el veterano Klaus Ludwig. Es un duelo que no tranquiliza al patrón de AMG, responsable de todos los CLK presentes en este campeonato. Aquí tienen algunas de las razones de tanta intranquilidad. La experiencia del piloto del Astra se impone ante la juventud de su competidor, casi un debutante en alta competición. El cuarto invitado se llama Manuel Reuter y es el número uno del equipo Opel. Su irrupción en los puestos de cabeza preocupa al director de competición de Mercedes, al pluriempleado Norbert Hau, que reparte su tiempo entre el DTM y la Fórmula 1. Por todo lo alto en el lugar más característico de Nürburgring. No hay tiempo para el menor respiro, hay que aprovechar hasta el último milímetro de un circuito bacheado, siempre implacable con los pilotos. Ya han visto, un exceso de optimismo en el momento de frenar tiene el castigo de un trompo o de una pérdida de posiciones en el pelotón, como demuestra el propio líder del campeonato, Bernd Schneider. Se impone con un margen importante. Detrás llegan codo a codo el Mercedes negro de Ludwig y el Opel blanco de un Reuter siempre batallador. Alegría en el box del equipo Opel, muy necesitado del éxito en estos primeros compases del supercampeonato alemán. Cambio de decorado para la segunda manga. El pelotón está colocado en función del resultado de la primera carrera y debe enfrentarse a un circuito repleto de agua. La frenada de la curva Grundig exige una dosis extra de prudencia. La pista está muy deslizante y nadie desea abrir la lista de incidentes tan temprano. El exceso de tráfico se cobra su tributo. Observen el extraño movimiento del Astra naranja pilotado por el francés Elary. Vuelta a cabeza de carrera. Winkelhock se lanza al lado más sucio del circuito para mejorar el agarre de su coche. Es un truco de experto que cambia acto seguido las cubiertas de agua ya degradadas por unos neumáticos lisos mucho más adherentes. Líder de Mercedes se escapa en cabeza y a sus espaldas hay algo más que palabras entre Winkelhock, Ludwig y Reuter. El CLK negro explota su lugar sobre el asfalto seco para acelerar de un modo más contundente. Reuter, que tiene la lección bien aprendida, no hace ningún regalo en la siguiente curva a derechas. La ambición del piloto del Astra blanco y amarillo se evidencia en esta nueva maniobra de adelantamiento. El coche preparado por el equipo Phoenix es uno de los más rápidos en ese momento sobre el asfalto de Nürburgring. Fin del paseo para el líder de esta segunda manga. Schneider llega a la bandera de cuadros con un margen de más de 15 segundos sobre el batallador Reuter. Ese mismo orden del podio final se repite en un campeonato animado por pilotos muy sólidos que son profesionales de los pies a la cabeza. ¿Qué?